Valencia en fallas, pero no solo se vive la fiesta en la capital, también en todas las comarcas de la provincia. Por eso, la Diputación de Valencia ha vivido su día grande. La tasca de la Diputación de Valencia es que ningú quede al camí, que todos los municipios tengan un recolzamiento, que per tant també el moviment festiu i associatiu d'una ciutat tinga ese recolzament, i el que hem intentat és donar cabuda a tot el món, que tot el món es sentirà com a casa i poder gaudir junts d'un moment, pues veure que inoblidable. La jornada ha començat con la recepción del presidente Jorge Rodríguez a la fallera mayor de Valencia, Raquel Alario. A continuación, se han trasladado a la plaza de Manises, donde aguardaban las 900 comisiones falleras, que entre la gran multitud, más de 2.000 falleros y falleras han conseguido llegar al escenario, donde se ha hecho entrega de los banderines de la Diputación. Este año, por primera vez, lucían el lema Patrimonio de la Humanidad, recientemente otorgado por la UNESCO. Para la Diputación de Valencia es una satisfacción un día con hoy en el que pueden compartir a todo el Montfaller la alegría en primer lugar de la festa en sí, y especialmente en este año esa alegría tan importante de la declaración de la UNESCO de les falles como a patrimonio material de la humanidad. Y por tanto el poder ofrecer en un ambiente obert, en un ambiente festivo, en esta maravillosa plaza de Manises, y además poder reivindicar amb ese estendard que hem repartit a totes les falles. Este es uno de los actos más entrañables para las fallas de las comarcas, a los que la Diputación de Valencia también ayuda con una dotación económica. Estigui l'any passat ací, en la meva filla, que era fallera major infantil, i este any està molt millor organitzat i molt millor a l'hora del protocol. Pues a ver, es muy bonito, porque viene todo el mundo. Y es molt emocionant perquè, a més, està la fallera major de València. Una jornada donde ha predominado el ambiente de fiesta y que es el arranque de los días grandes de las fallas 2017.